como pueden apreciar, ya el río tiró un brazo hacia acá, hacia la mano izquierda, buscando la salida del sector El Paso, en Nueva Bolivia. Observen. Aquí pueden apreciar parte de la pared de esta habitación, de esta casa. Parte de la pared que derribó. Parte de la pared de una habitación o una vivienda ubicada en el sector El Latino, Nueva Bolivia. Ahí la pueden ver, ¿eh?, en el suelo. Podemos observar en las tomas de este servidor Lino Alarcón que cada vez se acerca más a lo que es la parte trasera de las habitaciones o las residencias o las casas de El Latino, la calle principal. Ahí pueden ver la pared destruida y en el suelo. Esto es consecuencia de las crecidas del río Torondoy. Aquí podemos apreciar la desviación del brazo del río, el cual se dirige hacia la parte del sector El Paso, en El Latino, Nueva Bolivia. Fíjense todo lo que ha derribado por aquí. Desde acá podemos apreciar el puente y todo el recorrido. Aquí ven la parte de desviación del brazo del río Torondoy, consecuencia de las crecidas del río en estos días, buscando hacia El Latino. Y pueden ver, ahí está la pared de Isla Toca. En la parte de atrás de esta toma pueden ver que están viendo, esta es la entrada a la antigua PTJ y el señor Mantione. Aquí está El Latino. El río está abriendo un brazo hacia acá, hacia este sector. Esta es la entrada que surte a la riega para ser utilizada por el Central Venezuela para los tablones de caña. Miren cómo tienen aquí los caramas de palo que arrastró el río cuando creció la última vez. Pueden apreciar. Aquí vemos el icono, que es el que desvía o el que envía el agua para los tablones de caña del Central Venezuela. Pueden apreciar. Aquí podemos ver el patrimonio histórico canal fundado en 1911 por el Central Venezuela. Pueden ver. Aquí lo pueden ver en las notas, en la toma. Es la parte donde entra el agua
para los talones de caña, porque ya me la riega. Ahí como quedó. Aquí vemos la base del puente. Vamos a entrar abajo del puente. ¿Cómo quedó? Prácticamente piedras. Pueden ver el puente. El río buscando hacia allá, hacia la parte del paso, o la parte del río que llaman, calle del río. Lo pueden ver. Quiere decir que el río está buscando el cauce que anteriormente tenía. Aquí vemos la parte del paso. Esta es la parte donde estaba la máquina trabajando. Y aquí está la parte donde está sentida o fracturada. Y vemos un bloque que arrastró, no se sabe dónde, de dónde. Y esta es la pared de Indatoca, compañía Indatoca. Buenas noches, observar en la toma todo lo que se ha desviado al río. Ahí pueden ver el edificio, tubería, miren el cauce que anda buscando. Dense cuenta. Aquí está la otra base donde pasaba el río, completamente la seca. Aquí llegaba el río, esta es la base, esta base.